Madre de Dios, se os ha ido la puta cabeza. Porque yo pedí apoyo y habéis dejado 7000 likes en el primer vídeo de los Simpsons Hit and Run. No voy a decir nada más, solamente que si queréis un tercer episodio, lo sigáis apoyando tantísimo con tantísimos comentarios y tantísimos likes. Porque la verdad que me ha gustado, que os haya gustado que suba este vídeo, que subamos este juego. Yo estoy muy ilusionado de que os mole y a mí me encanta, así que vamos a darle. Nos quedamos aquí en la fábrica de Springfield. Teníamos que ir al puesto de trabajo de Homer. Así que vamos a ver, tío, vamos por dentro. A ver qué sucede, no me acuerdo de esto. No voy a dormir con esa cámara. Pueden estar viéndome chicas macizas a través de internet. Dichosas cámaras, debería daros vergüenza. Destruiré vuestra fuente de energía. Vale, sois muchos los que ya habéis jugado este juego y sois muchos los que me habéis dicho que lo vais a ver conmigo, así que eso me ha llegado al corazón. Y hay otras personas que me dicen que los errores que me salen del mapa es por un... ¡Se ha dicho! Es por un mal emulador. No es que sea mal emulador, lo que pasa es que esto no está en un emulador. Lo conseguí bajar, pero sin un emulador, así que no sé de dónde vendrá el error. Vamos a... Sí, me acuerdo de esto perfectamente. Tenemos que romper las mierdas estas. Si eres tan listo, ¿cómo es que has cantado? Vale, vamos. Es que no se calla el Homer y me desconcentra. No se calla el cabrón y me desconcentra. Vale, vamos para aquí. Nos faltan 5 y tenemos 3 minutos todavía. Yo creo que lo podemos lograr. Uf, no me acordaba de eso. Madre. Eres más tonto que Abundio. Abundio. Corre, tío. Pulsar significa pulsar inmediatamente. Es que no se calla el cabrón, ¿eh? Vale, me dijisteis. Me recordasteis que... ¿Cómo se hacía el ataque? Ahí está. El ataque especial, que yo ya no me acordaba, me lo recordasteis vosotros. Me caigo. ¿Cómo va a variar? Me caí. Necesito echarme la siesta del carnero. Necesito echarme la siesta del carnero, ¿sabes? Vale. Y ha habido un problema porque es que os ha encantado tantísimo el juego que no me habéis dado tiempo de configurar ni la vista ni lo ni prácticamente nada. Pero bueno, vamos a darle duro. Vale. Vuelve a tu lugar de trabajo a dormir una siesta. Vaya misión. Por fin puedo dormir. Zánganos descerebrados, regresad con vuestras feas familias. ¡Jo! Estaba tirado. Vale, perfecto. Misión cumplida. La verdad que es que ahora lo estoy pensando y es que son 7000 likes, ¿eh? Vamos a ver si lo podemos volver a repetir, aunque lo dudo. Pero bueno, que otros 5000 o 6000 también estarían bien. Pulsa acción, a ver qué pasa. Mejor nos vamos, ¿eh? Mejor no. A ver, creo que salen unos esqueletos. Ahí, ahí. Hostia, es que... Qué putos recuerdos. Es que este juego me lo pasé como 50 millones de veces. Vale, vámonos. Primero de todo, vamos a... Esta gente... Es que me miran un poco mal, tío. Y no me gusta. No me gusta que me miren mal. Vale, vámonos, venga, vámonos para casa. Quita, coño. Que Marchi nos está esperando. Venga, vámonos para allí. Me dijisteis que las monedas eran para los vehículos. De hecho, ya que estamos aquí, vamos a mirarlo un momento. A ver. Pulsa acción. Se dan familiar. ¿Por qué no sale? Aquí. Luego está el electro. Electaurus, nivel 1, que le cuesta cargar como una barbaridad. Furgoneta, camión de DAF, furgoneta de vigilancia, el rey de los quitanieves y sedán familiar. Vale, aquí en el primer nivel no hay más. Este, si no me acuerdo mal, este creo que no estaba mal, pero no corre nada y no se carga la imagen. Pero bueno, vamos a tirar para atrás. Vale, vámonos para casa, que es lo que nos toca en la misión. Venga. Vámonos. Pam, pam, pam. Adiós, Lenny. Vayas. Porque ser... Porque jugar a los Simpsons es chido. Vale. Y ahora creo que aquí arriba... Cuidado, tío. Creo que aquí arriba se podía saltar la montaña de neumáticos. A ver, sí. Ahí estamos, ahí estamos. Madre mía, que nos salimos del mapa. Nos salimos del mapa. Hostia puta, tío. Esto es una locura. Vale, por aquí había cajas y abejas, pero... Si no hay ninguna por aquí... No la vamos a petar, ¿vale? Porque es que este juego es inmensamente largo. Voy a intentar ir un poquito rápido para... Pues para que esto no dure 300 millones de años. De todas maneras, en mi pueblo creo que están poniendo fibra óptica. Así que, a lo mejor, si tengo fibra óptica antes del 2020, pues puede ser que lo terminemos en directos, ¿vale? Que no pasa nada, lo veréis igualmente. Vale. Vámonos para casa. También me habéis dicho que los turbos que salen aquí son por problemas del juego. Ya os he dicho, es un juego de Play 2 que está para PC. Vale.
Este tío está como la puta cámara, tío, del autobús. Seguro que era auto. Vale, entra en casa de los Simpsons. Vamos para adentro, venga. Para adentro que vamos. Siéntate en el sofá. Vale, nos sentamos. Dejando al famoso y barbudo creador de dibujos animados encerrado en una cárcel peruana. En otra orden de noticias, los ciudadanos están escandalizados ante el descubrimiento de cámaras de vigilancia por toda la ciudad. Nos trasladamos al ayuntamiento donde el alcalde Quimby está respondiendo a las preguntas de la muchedumbre enfurecida. ¡Esas diminutas cámaras son un escándalo! Espiar los camerinos, baños y vestuarios de las mujeres es imperdonable. Creo que en nombre de todos los springfieldianos puedo preguntar, ¿dónde están esas eróticas imágenes? En otro orden de noticias sin explicación, se han visto extrañas furgonetas negras por toda la ciudad. March, esa furgoneta negra nos está espiando. ¡Oh, homie! Te pones muy guapo cuando estás paranoico. Vale. De las furgonetas me acuerdo bastante, pero... Es lo que yo os comenté, que resulta que se ven como abejas que están grabando a la población de Springfield. No me acuerdo exactamente de cómo seguía la historia, pero seguro que si lo veo me acuerdo. Vámonos para afuera. También muchos me habéis dicho que el doblaje en latino no es tan diferente al de español, pero bueno. Yo no lo sabía, yo pensaba que sí que era más diferente. Pulsa acción, creo que tenemos que... Sí. Sigue la furgoneta negra, es una misión de sigilo, tíos. Que se nos escapa. Y creo que no podemos llamar mucho la atención, así que vamos a intentar conducir con un poquito de precaución. La gente como que se duerme en el volante y los coches siguen rectos. Madre mía, la música de espías me está poniendo... Yo no he sido. Ha sido Bart. ¿Se puede saber en qué estás pensando? Pues en perseguir una puta furgoneta, tío. Porque es mi misión de ahora. Cuidado, cuidado. Mierda, ya no tenemos más. Vale, vale, ahí se ha cargado rápido. No te acerques. Ahí vamos bien, ahí vamos perfecto, tíos. Vale, cogen el atajo del poblado este de... Hay dos abejas ahí, una carta. Mierda, mierda, los baches. Uf, casi nos la lían los baches. Vale, la gente andando por la cuneta. Perfecto, perfecto. ¿Dónde cojones? Cuidado. Acaba de atrapar. ¡Que se la ha llevado! ¡Que la lleva encima! ¡Dios! Se ha llevado a esa pobre mujer, tío. 300 metros. Vale, perfecto. Vamos, 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 vamos. Lo tenemos todo controlado. No tengo seguro. Me he chocado contra un autobús escolar, pero bueno. No pasa nada. Se va a meter en la central nuclear. ¿Dónde irá? Muy bien, ahí el Skype. Todo grande. Muy bien. Di que sí, hombre. No sé ni quién es Neila. Toma. Quitaos de en medio, tío, que sois un puto estorbo. Madre mía, esa furgoneta se lo está llevando todo por delante, fijaos. Esta es la peor ciudad de América. Pues sí, sí, tiene pinta. Vale, la verdad que los escenarios están de puta madre, tío, para ser un juego de Play 2, Es que no tiene nada que envidiar a juegos que salen ahora, tío, porque hay cada mierda que sale ahora. Esto era un juegazo. Es que no me voy a cansar de repetirlo, tío. Vamos, vamos. Por aquí creo que me lo habéis dicho también, que había como un coche cohete dentro de una mansión o algo. Con que el señor Barnes está detrás de esto. ¿Cómo le pega a espiar vilmente ese esqueleto de mono arrugado? Somos los vale. Número uno, somos los número uno. El señor Barnes está detrás de todo esto, así que... Hay algo que me decía que no... Bueno, no me extraña, ¿sabes? Algo me decía en mi interior que esto acabaría pasando, aunque de esto no me acordaba muy bien. Y aquí tenemos el coche que me habéis dicho y realmente sí que me acordaba de él. Pero recuerdo también que no era... Que era muy frágil. ¿Dónde está la abeja, Maya? En un país multicolor. Vale, vamos a pillarlo. Vamos a pillarlo para ir... ¿Eso qué es? ¿La gasolinera? Vamos a ir con esto, chaval. Madre mía, fijaos. Madre mía, ni esto ni Fernando Alonso, ¿eh? Vaya mierda de pito. Vamos a seguir el ritmo. ¡Ojo! Hostia puta, vamos, vamos, vamos a darle. ¡Vamos a darle! Nos matamos. Me mato. Frena, chaval. Buah. Es que esto corre como una mala bestia, Vale. Aquí, hostia, esto creo que me acuerdo. Creo que... Bueno, me voy a callar para la gente. Acabo de atropellar a tres niños inocentes, pero bueno. Esto es América, tío. Vale.
Hablamos con Marge. El señor Barnes está espiando a todo el mundo. Tenemos que seguirlo. Ahora no, Homer. Ha salido un nuevo videojuego violento al mercado y tenemos que deshacernos de él antes de que seduzca a los niños con su música y sus ruiditos. Pero este juego tiene una pinta alucinante. Y por lo tanto ha de ser destruido. Supongo. Pobre Homer, tío. Él solo quería jugar al nuevo Call of Duty Simpsons Warfare Spring, versión Springfield con DLC Deluxe, tío. Y Lamar siempre jodiéndolo todo, tío. Vamos a cargarnos la furgoneta. Dale al camión de... Joder, es que los diálogos... Este coche creo que cuando controlamos a March lo podemos pillar. Vamos a pegarle una hostia. Esto no se me da muy bien. Toma, piñazo. Soy vale. Soy cruel y despiadada máquina de correr. Ojalá tuviera seguro. Bueno, tío, eso no es lo que habíamos acordado. ¿Pero por qué te bajas? Mierda, me he equivocado. ¡Sube! Artería. Madre mía, qué liada. Qué liada, chaval. Cómo mola, el coche. Este tío con el techo solar ahí, todo fino. Toma. Casi mata a un niño, pero bueno, eso no nos importa. Nos importa romper el juego este nuevo que ha salido. El Call of Duty Springfield Warfare, tío. Conversión, Parezco tu Windows ya. Dale, dale. Toma, payaso. Venga. Toma, chaval. Mira quién lo conduce, tío. Es el viejo ese que está congelado en el Badulaque. No me acuerdo cómo se llama, tío. Este juego no tiene sentido. Toma. Venga, venga, suéltame más juegos. Venga, dame otro. Toma. Pero dámelo, tío. ¿Qué pasa? ¿Te tengo que pegar un piñazo de la vida? Pues sí, resulta que sí. Vale, vamos a pegarle otro. Toma. Nos falta. Se ha chocado. ¡Cuidado! Se ha cargado al abuelo. Madre mía, que ha atropellado al abuelo, chaval. Tío, puta, tío. Vale, la última. Tío, ha matado al abuelo. Ha matado a otra persona inocente, otra persona humana. Toma, cuidado. Conduce hasta casa. Joder, qué curva, chaval. Hasta casa de los Simpsons. Vamos a tirar por aquí. Mira qué curvita. Madre mía, el coche este cómo agarra. PB Racing. Vale, hemos llegado. Si los niños jugaran a videojuegos basados en compartir... Marsh, sabes que detesto los planes descabellados. Y ahora, si me disculpas, he de espiar a mi jefe. ¡Soy el rey del mundo! Misión cumplida. ¡Sí, tío! ¡Vamos! A ver, ¿qué nos toca hacer ahora? Primero de todo, necesitamos recuperar el coche, pero vamos a dar un paseo por aquí atrás para recordar cómo está... ¿Cuándo está la central nuclear? Vale, ahora vamos, pero déjame girar un momento la cámara. ¿Hay una abeja aquí o no? No. Pulsa acción. Perfecto. Es que Homer, tío, de verdad. ¿Y esto? Esto sacaba fuego, esto sí que me acuerdo. ¿Y esto? Esto no me acuerdo. Pues también sacaba fuego. ¿Y esto se...? ¿Las cartas para qué servían? Esto puedo venderlo en internet. A ver. Coleccionables, creo. Ver las cartas. Proyecto preferido de Homer que tiene... O sea, no sirven para nada las cartas, creo, si no me acuerdo mal. Pues no, realmente no. Vamos a romper las cajas estas que nos dan monedas. Con el salto este que me habíais dicho que yo no me acordaba. Toma. Vale, perfecto, perfecto. Lo tenemos todo bien. Somos ricos, chaval. Casi 500 monedas, ¿eh? Vale, vámonos ya para las centrales nucleares. Y creo que el vehículo lo podemos recuperar. Fuerte dolor en el pecho. Que es que también se podían robar otros coches, pero no voy a robar. Porque eso está mal. Se dan familiar, recuperar. Dármelo, por favor. ¿Me lo podéis traer o qué? Este sí. Vale. Pues... vamos bastante bien, ¿eh? Lo que no me acuerdo exactamente es de cuántas misiones había que hacer para cambiar de personaje, pero no creo que falten muchas. O es que no me acuerdo si se puede mirar eso en progreso o algo. Luego lo miramos. El próximo... Madre de Dios. El próximo personaje creo que toca es Marge. Vamos a ir para la central. A ver qué toca ahora. De hecho, en la central había una zona secreta que no sé si la habíais llegado a descubrir nunca. Ha sido Bart. Hijo de puta. Sí, creo que sí, algunos sí, otros a lo mejor no. No es que estuviera muy escondida, pero si no lo sabías, pues no la pillabas. Y creo que ahí, en ese campo, las vacas son hiperrealistas. Joder, esto de... Casi mata a una pobre niña humana, tío. Madre mía, la bugueada máxima, chaval. Vale. ¡Epa! Que nos hemos pasado. ¿Dónde está Carly? Hostia, pero ¿cómo conduzco, tío? Es que doy miedo, ¿eh? Vale, hablamos. Parece que estás viviendo una de tus genuinas aventuras. ¡Peligro, señor Barnes! ¡Minicámaras! ¡Furgonetas negras! Menos mal que estoy kurda. ¡Malditos borrachos! ¡Oh, no! ¡Va a alertar a Barnes!
Increíble, es la segunda vez que hoy intento alcanzar a ese tipo. Llega a la mansión del señor Barnes antes que el señor Smithers. ¿Pero no le habíamos petado el coche al señor Smithers en el primer episodio? ¿Cómo? ¿Qué va a ir ahora? ¿En bicicleta o qué? A lo mejor se lo ha reparado, tío. ¡Corre! ¡Sube! ¿Dónde está? Lo tenemos ahí. Va con el coche que le petamos. Eso es trampa, tío. Vamos a coger un atajo por aquí. Aunque a lo mejor nos la jugamos, ¿eh? Con los saltos estos bugueados. Creo que ha salido mal. O no, ha salido bastante bien. Pero realmente nos estamos yendo muy rápido. Creo que vamos a morir. En la montaña de neumáticos, ¿nos la jugamos? ¿Has usado un truco? Pues realmente sí que hemos usado un truco. Porque es que esos joder, esos sprints no estaban, ¿eh? Es que no se calla, tío. No me puedo concentrar. Vale, lo tengo justo detrás. ¡Aparta! Uf, suerte que te has apartado, chaval, porque yo no pensaba frenar. Vamos a tirar por aquí. Vale, creo que aquí, ahí, esto es lo que quería. Una llave inglesa, tío. Cuidado que viene Smithers, el cabrón. Que viene todo chetado, tío. Que se ha puesto el truco de chetos del GTA. Ese atajo ya no... Uf, ese atajo ya no lo ha cogido, ¿eh? Vamos bien, vamos bien. Creo que ahora vamos a morir en este atajo de aquí. Porque voy todo follado y aquí va a haber un bug. El material es pasajero, eso ha dolido. Me he pegado un piñazo, chaval. ¿Dónde va? ¿Qué hace, tío? Cuidado. Madre mía, el Smithers va loco. Ya estamos con el bug del mapa. Bueno, me fijo en el minimapa. Me fijo en el minimapa, no os preocupéis. Vale. Hostia, la que está liando el Smithers. Bug de mapa. Me fijo en el minimapa. Vale, vamos volando por el medio del mapa. Nadie sabe nada, nadie ha visto nada. Somos los hackers, pero nadie lo sabe. Cuando termine de rascarme, te enteras. Vamos por la zona de la escuela. Ya hemos dado toda la vuelta, ¿eh? Y ahí hay un atajo, no lo voy a coger. Él lo va a coger. No, no lo coge. Pero vamos a necesitar una reparación de esas pronto, ¿eh? Creo que aquí arriba hay una, perfecto. Y ahí abajo está el río de los pescados esos de tres ojos. Vamos, vamos. Un momento. Eso es un insulto. Vale. Vamos rápido, a la casa esa de color amarillo. Chaval, ahí viven los minions. Estamos a punto de ganar, tío. Vamos a ganar. Ya hemos llegado. Vamos. Habla con el señor Barnes, que es transparente. Aquí lo tenemos. Te vas a cagar, tío. ¿Qué es lo que tramas? ¿Qué es lo que tramas? Montgomery Barnes, sé que es usted culpable. Yo lo acuso. De acuerdo, lo admito. Ordené derribar el avión de Amelia Earth. Esa pelandusca estaba acaparando demasiado poder. No. Está espiando Springfield con furgonetas negras y cámaras de vigilancia. ¿Furgonetas negras? ¿No están relacionadas con una especie de salsa a la pizzola? ¿Qué? ¡Solo repartían pizzas! ¡Soy un idiota de primera! ¡Smithers, suelte a los canes! Y si esto es una chufla de un empleado de la central, despídalo en el acto. Vale, misión cumplida. Nivel completado. Ojo que pasamos de nivel, ¿eh? Me he saltado un montón de misiones, pero bueno. Vamos a pasar. Vamos a guardar. Y vamos a cambiar de personaje. Creo que viene March. Pues no, resulta que es Bart. Coño, ya no me acordaba de esto, tío. Pensaba que venía March. Hostia, pues ahora estamos en la ciudad, ¿eh? Madre mía, qué feo es Milhouse, cabrón. Aquí, si no me acuerdo mal, si tú te subías a la estatua esta. A ver. Cogemos la carta. Tengo que coleccionar más. No recuerdo, vale, que estas cosas estuvieran aquí antes. Y creo que la cabeza. Toma, chaval, mira la cabeza. Ojo que tenemos un coche transbordador. Vamos a hacer la primera misión con Bart, venga. Necesito a ver qué pasa. La nueva edición de Von Storm, o seré tan pringao como mi house. Estoy aquí mismo, Bart. Estupendo. Será mejor que te largues, Bart. El director Skinner está buscando a todos los que han hecho pellas. Y si te pilla, te expulsa, Bart. ¡Te expulsa! Evita al director Skinner, conduce hasta el train safe antes de que se acabe el tiempo. El director Skinner es una de las personas más pesadas que he visto yo en esta serie. Guay, vamos a subirnos al transbordador espacial este. Que creo que esto corría como una mala bestia. Vámonos, conduce hasta el try and save. No me acuerdo mucho de este mapa, ¿eh? Me acordaba más del otro, fíjate. Pero cómo corre esto, chaval. Vale, vamos a intentar hacer un personaje por episodio. Te pillaré, Bart. Igual que pillé al enemigo en Vietnam. Me temo que no. Me temo que sí. Me temo que sí. Me temo que sí. Esto sea tu agudo ingenio. Cuidado. Ojo, baches. Mierda, ¿pero dónde tengo que ir? Tengo que perderlo solo. Sí. ¡Hostias! Muy buena. Gracias. Vale, había un bug aquí y no había visto. ¡Hostia, qué curva! Lo metemos por aquí. Perfecto.
Reparamos, rompemos. ¡Qué agujetas, qué agujetas! ¡Coño! ¡Que nos escapamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Cabezón! ¡Te vuelo luego, Lord Drilo! ¡Brutal! Vale. ¡Guay! ¡Ojo, Bug! ¡Madre mía, chaval! ¡Fijaos todo lo que hay ahí! Para hacer un juego, toda la mierda que va para abajo, ¿eh? Vale, perfecto. Lo he intentado arreglar esto del bug, pero no sé cómo, tío. Lo he estado mirando, lo que me habéis dicho, y como no es un emulador, pues no sé si voy a poder. Momento que rompo esto. De todas maneras, se soluciona rápido, porque es que si no, sería una locura. Vamos a hablar con el tío este, que no me acuerdo cómo se llama. Jimbo, creo. ¡Demasiado tarde, pardillos! ¡Tengo el último juego! ¿Lo mangué? Una mujer loca ha destruido el resto. ¿Cuándo aprenderán? Los videojuegos no matan a las personas, solo anulan sus mentes. Vale, primera misión cumplida con Bart. Vamos a echar otra y lo dejaremos por aquí, ¿vale? ¡Adelante, a toda máquina! Venga, a toda máquina, tío. ¿Dónde tenemos que ir ahora? Traga polvos. Ojo. ¿Hay aquí algo para interactuar? A ver. Conduce hasta la tienda de armas antiguas de Germán. Vale, pues nada. Aquí resulta que todo lo que se interactúa es fuego. Vale, la tienda está aquí, tío. Dios, qué piñazos ha pegado, chaval. ¿Cómo conseguiré ese juego nuevo? ¿Qué importa? Los videojuegos son una antigualla de los años 90. Lo último ahora son los fuegos artificiales prohibidos. Aunque tendrás que darte prisa si quieres formar parte de esa moda. Recoge fuegos artificiales por todo Springfield antes de que se acabe el tiempo. Vete al jefe de policía, Wiggum. Esto se pone interesante, ¿eh? Las misiones creo que cada vez van siendo un poquillo más difíciles. Bueno, no son muy difíciles porque yo cuando era pequeño me las pasaba, pero es que era un puto viciado de pequeño. ¡Vamos! Servicio. ¡Súbete, corre! ¡Venga! ¡Vamos! Conduce hasta el bar de Moe. ¡Bar de Moe, tío! Está por aquí a la derecha. Eso pensaba que era un atajo, pero resulta que no. Vale. ¿Podemos pillar el atajo este por aquí? No, porque esto es solo de subida. Vale. Pues ahí había una carta, la pasaremos a buscar en el próximo episodio, ¿vale? Aunque las cartas no me acuerdo para qué sirven, si me lo podéis recordar, os lo agradecería. Creo que solo sirven para pillarlas y ya está, para coleccionarles. O para algún logro o algo. ¡Bar de Moe! Estamos aquí. Habla con Otto. Otto, tío, dame petardos. Mola cómo conduces, tronco. Sí, claro, y también mola matar a Otto, ¿no? Para que no haya misión. Una caja de lanzadores de runners chinos de la mejor calidad, por favor. Aquí tienes 2 kilos de caramelos celestiales chinos. Te van a dejar pasmao. Mola, tío, porque aquí le pides cosas a la gente y te las dan sin tener que pagar, ¿sabes? Chupado. Vale, entra en el bar de Moe. ¡Ojo! Habla con Moe. Hola, Moe. ¿Me hablas o qué? Hola, Moe. Hola, Moe. Hola, Moe, quiero hablar contigo. Lo aquí. Siento, Bart. No puedo servir alcohol a un menor, no está bien. He venido a comprar petardos. Sí, claro. Coge los fuegos y ya está, a comprar petardos. Es difícil la próxima vez. Sí, tío, porque es que no hemos pagado. Vale. Sacan fotos esta gente. Mira, mira, mira. Payasos, van sacando fotos, tío. Vale, cogemos el coche y nos piramos. Dios, mundo cruel. Conduce hasta el ayuntamiento de Springfield. Venga, tío, písale, tío. Lo tenemos medio destrozado ya. Vamos a coger este repair. Dame, dame, dame. Dame, dame, dame. Ahí arriba se podía subir. ¿Cómo era para subir ahí, ahí? Madre mía, chaval, estoy desactualizado. Esto para nosotros nos lo llevamos. Gracias. Tiramos por aquí. Desaparcamos el coche que estaba aparcado. Bugazo informativo, chavales. Venga, ahí estamos. Vale, hemos llegado al ayuntamiento. A ver quién está aquí. Habla con serpiente. Un momento que rompo esto. Me bajo y me cargo a esta. Joder, chaval, no sería karateka. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Hablamos con este tío que tiene muy mala pinta, que es... Hostias. Un delincuente, levántate. De los mejores petardos mexicanos del retrete, amigo mío. Aquí tienes, chaval. No te vueles la mano, ¿o sí? A mí qué me importa. Qué agradable eres, ¿no? Venga. Y ahora súbete al coche, joder. Pero ¿cuánto? ¿Han visto cara de repartidor o algo o qué? Vámonos, vámonos. Conduce hasta la comisaría. ¿Y los vamos a petar ahí en la comisaría o cómo va el tema? Hostia, me acabo de acordar que había un monster. Un monster truck, un camionaco de esos, creo. Creo, tío. Es que no tengo tiempo de coger las cartas porque tengo 27 segundos solo. Cuidado. Madre mía, cómo corre este coche, tío. ¿Esto qué coño? ¿Esto es un coche o qué? Parece una moto, tío. Vale, estamos llegando ya a la comisaría, que está por aquí a la derecha. Y también había un monorail, si no me acuerdo mal, tío. Es que ahora me viene todo, me acuerdo de todo. Ahí está la comisaría. Habla con Ralph. Me llamo Ralph.
A ver, Ralph, ¿qué me dices? Ralph, corre el rumor de que tienes acceso al almacén de fuegos artificiales de tu viejo. Los fuegos artificiales hacen que mis oídos griten. Aquí tienes unas gominolas, ahora trae petardos. Mi papi te meterá en la cárcel. Adiós. Y a ti por feo, cabrón. Qué feo eres, chaval. Fuegos corre, cógelo. Te van a caer 5 cadenas perpetuas de servicio a la comunidad. La polis, tío. Qué chungo. Se ha chivado. Se ha chivado el puto Ralph, tío. Madre mía, pero esto es un transbordador. ¿Cómo vuela? Vale, tenemos que escaparnos. Vamos a poner la directa por aquí. Tenemos un minuto para escaparnos una y... faena total. ¡Qué piñazo, tío! Me han jodido la escapada. Mierda. No me acuerdo para dónde, pa dónde llevaba esto, ¿eh? Pero nos la jugamos, tío. ¡Yupi! ¿Cómo me la estoy jugando, eh? O cómo me la juego, tío. No me escapo, ¿eh? Corren más ellos que yo, tío. Tengo que pillar... Tengo que pillar algún... ¡Hostias! Está bien. Vale, me he escapado, ya está, tío. La han liado chocándome, han perdido toda la velocidad. Batman lo sabe todo. Batman, ¿sabes? Pero tampoco te flipes, chaval. Vale, pues ya está. Lo dejaremos por aquí, porque llevamos ya un buen rato. Nos hemos pasado ya el capítulo de Homer. Estamos medio en el debate. Bueno, medio, faltarán unas 6 o 7 misiones. Nada que deciros, que a ver si se repite lo de los 7000 likes, chavales, que fue un puto puntazo. Tenéis mis redes sociales abajo y espero vernos pronto, porque espero que haya mucho apoyo para seguir viendo los Simpsons en el canal, tío. ¡Adiós!